pero por otro lado también es un gran agente de economía. Y hay dos ejemplos para ello, ¿no? Como gran desarrollador de la economía. Aquí se planteó el miedo, ¿no es cierto?, a que si la AFP saca sus recursos, se le quita los recursos a la AFP para otro sistema, la macroeconomía se va a desordenar. No es una función de la AFP ser parte, digamos, de un desarrollador económico. Un segundo ejemplo, y que tiene que ver con lo que se mencionó respecto, digamos, del ámbito del aumento de las cotizaciones. Ya se hizo un aumento de la cotización cuando se incorporan a los trabajadores a honorarios, ya, o se van a incorporar a los trabajadores honorarios a cotizar a la AFP. O sea, la masa, el volumen de capital que se va a incorporar al negocio, más que a las pensiones, al negocio de la AFP, es gigantesco. ¿Ya? Segunda reflexión, respecto al tema del sistema de reparto. Me gustaría hablar más que un sistema de reparto, hablar de un sistema tripartito. ¿Ya? Trabajador, empleador, Estado. Y en el pasado se dio así. Que además esto también debiera plantearse en un marco de cohesión social. O sea, cuando estos tres actores, estos tres agentes de la sociedad, ¿no es cierto?, se confluyen, se juntan, se unen para generar un fondo de pensiones que implica que un porcentaje importante de la sociedad, cada vez mayor por el desarrollo vegetativo que tenemos en Chile, obviamente que también va a ser un elemento de cohesión social que nos va a ayudar a mejorar mucho mejor manera la relación de la sociedad. Y una tercera reflexión respecto al egoísmo, ¿ah?, que se planteó acá como efecto, ¿no?, como explicación de por qué los jóvenes debiéramos aportar a los adultos mayores o a la población envejecida, ¿no es cierto?, en términos de las pensiones. Yo creo que es un deber moral que tenemos las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto?, respecto de quienes nos cuidaron, de quienes nos alimentaron, de quienes nos educaron, de quienes construyeron este país, por un lado. Pero eso se zanja con el rol del Estado, quien tiene que hacer una función de redistribución de la riqueza. ¿Ah? Y como obviamente tal vez muchos no van a querer entregar parte de sus ganancias o parte de su sueldo para que una persona envejecida tenga una mejor pensión, es el Estado el que tiene que asumir ese rol y a través de impuestos o de otra figura hacer una redistribución. Gracias.